¡No eres nadie! ¡Te estoy hablando! ¡La culpa es tuya! Tienes que hacer lo que yo te diga. Teatro como herramienta de la lucha contra la violencia de género, en una edad, la adolescencia, en la que a raíz de las primeras relaciones de pareja pueden salir a la luz muchos estereotipos sexistas. Siempre el chico tiene como obligación pagar la cena o la comida de la chica y nunca al contrario, porque quedaría mal. Muchas chicas piensan que con un novio le controlen la ropa que se ponen es signo de que le quieren. Si tienen celos, se creen que es porque la quieren mucho o algo, y no es así. Son alumnos de entre 14 y 18 años de la Escuela de Arte San Telmo en Málaga y participan en la 7ª edición de la campaña Los Buenos Tratos, que organiza la Asociación Al Sur. Un proyecto único en toda España que ya se ha desarrollado en más de una veintena de centros educativos de la provincia. Para acabar con la violencia de género en nuestro país es fundamental trabajar con la generación del mañana, entrar en los colegios, en los institutos y trabajar con ellos porque, por desgracia, no se hace prevención en nuestro país. Más que necesaria a la vista de los datos del último informe encargado por el Gobierno y que revela que casi un 29% de las adolescentes se sienten excesivamente controladas por sus parejas. Hay chicos que cogen el móvil sin que la chica se dé cuenta o algo así y miran los mensajes. ¿Cuánta gente sigue en Twitter la chica o cuántos amigos tienen Facebook o Twenty? Quedé atrapada en un círculo vicioso del que ya no podía salir. Los chavales interiorizan valores de igualdad y respeto a través de una obra que escriben ellos mismos y ensayan durante el curso. El colofón final, la muestra de teatro ante un público formado por estudiantes de otros centros educativos, aunque en ocasiones incluso se animan a difundir su mensaje en plena calle.